Bobby. ¿Mamá? ¿Bobby? ¿Mamá? ¿Bobby? No. ¿Richard? ¿Dónde están? No abras la puerta. Los amo. Y también a ti. Desearía que pudiera hacerlos volver. Tenía que resistir, pero no pude evitarlo. Lo intenté esta vez, en serio, lo intenté. Esto no funciona. Ojalá lo hubiera hecho. Tienes que irte antes de que sea tarde. Destrocé a mi familia, así que no quieren que vuelva jamás. Ni mis amigos tampoco me soportan. Carajo, hay veces en que ni siquiera yo me soporto. He vivido en callejones, bajo puentes. Y entonces encontré este lindo parque. Tan grande que me podía perder cuando quería. Y un día vi a gente rara entrando al edificio, cruzando la calle. Los vi a través de un túnel. Era algo mágico, no sé qué. Quería saber qué pasaba ahí, si había comida o tal vez drogas. Y aquí estoy. No esperaba nada de esto. Pero tal vez es la voluntad de Dios o algo así. Descubrí este lugar y los conocí. Y encontré mucha comida. Mi nombre es Eddie y soy adicto. Gracias, Eddie. Mi nombre es Eli y soy adicta. Hola, hola, Eli. Lo siento, No es sencillo hacer esto otra vez en un lugar nuevo.
Está bien. Es solo que yo me acabo de mudar. Así que aquí voy. Inicié con un trago. Y luego... ese trago se hicieron dos y luego ya eran demasiados. Era una adicta, pero creí que no era para tanto. Lo piensan todos. Pero... yo creí que... podía manejarlo, era sencillo. Pero luego me lastimé la espalda y tenía que tomar pastillas. Esas malditas pastillas. Te llevan al borde como ninguna otra cosa. Lo siento, sé que no debería decir qué droga. Lo siento. Pero te arrebataban la vida, que es exactamente lo que quería. Y mi esposo se fue. Lo que, para ser honesta, no era tan malo. Pero perdí a mis hijos. Y al principio no me interesó porque quería más a las pastillas que a ellos. No puedo creer lo que estoy diciendo. En fin, los pude recuperar y tenemos un nuevo hogar. Y espero que hagamos amigos. A mi Lola no le gusta el olor del humo dentro de la casa. Nos acabamos de mudar. ¿Oigo todo el ruido? Empezaron a hacer escándalo hace días. Taladros, clavos, bordes. Y dicen que quieren mejorar la seguridad del vecindario. Entiendo. No me voy a ir. No me van a comprar. Yo solo rento aquí. Acabamos de mudar a nuestra casa. Es gigante. Sí. No es en el mejor vecindario. No tiene mucho. Solo quería decirte que te agradezco mucho por la oportunidad y estoy segura. No, sé que no lo habría hecho sin ti. En serio, lo aprecio. Sí, los niños están bien. Tal vez haya fuego. No hay fuego. Fue mi estúpido hermano. Llamé a tu madre.
Hemos tenido muchos eventos estos días, Kyle. Iniciaste una pelea. Pintaste propiedad escolar. Y luego, otra pelea. ¿Tienes algo que decir en tu defensa? Yo no hice lo del pizarrón. Para quedarte aquí, debes querer estar aquí. No quiero estar aquí. Pues no estarás. No esta semana. Espera afuera a tu madre. Megan, ven aquí. Megan. ¿Te suspendieron? Sí, sí. Es un idiota. Sí, un gran idiota. La segunda pelea en realidad no fue una pelea, solo te dieron la golpiza de tu vida, Kyle. Sí. ¿Tú qué hiciste? Arreglé el pizarrón de boletines. ¿Qué? Me gusta tu trabajo. ¿Puedo ver? Ay, por favor, ¿tú viste mi trabajo? Wow. Wow, o sea, ¿está horrendo o wow qué? Wow, digo que podría ser asesino en serie, Kyle. En el buen sentido. ¿Ya hablaste con papá? Estará furioso. Traté de llamarlo un par de veces desde la mudanza, pero no ha contestado. Está viajando. Siempre está viajando. Por trabajo. Claro. ¿Por qué no has desempacado? Oye, intenta animarte un poco. Kyle, no seas infantil. Ah.
¿Quieres irte de mi habitación? Kyle. No. Oye, sé que no quieres escucharme. Y sé que no merezco decirte nada, hijo, pero por favor no eches a perder tu vida porque estás enojado conmigo. Por favor. Yo prometo que esta vez será diferente. Es lo que dices siempre. Voy a correr. No tienes que avisarnos. Lo sé. ¿Por qué siempre sales a correr tan tarde? No es tan tarde. Kyle dijo que aquí es peligroso. No es tan malo. Tal vez lo fue, pero... lo están urbanizando. Eso significa que... Ya sé lo que significa. Unos ricos blancos vendrán y echarán a los demás. Eres mi dulce niña. Mamá, tengo 13. Voy a cumplir 14 en 2 meses. Lo sé, ni me recuerdes. I put him most to rest, so I can see I'm saucy. I'm saucy, I'm saucy, I'm saucy. Y para empezar, ¿quién viene por primera vez? ¿O es de otra ciudad? Sí. Yo no sé si es mejor estar de pie, pero así lo hacen en las películas, así que... Quédate como te sientas más cómodo. Gracias. Soy Christopher y no estoy seguro de qué soy. Hola, Christopher. Gracias por darme la bienvenida. Sí, creo que soy adicto, solo que jamás lo había visto así. Y yo he destrozado a muchas personas y no lo puedo evitar. Así que creo que es una adicción. Necesito ayuda. Ya no quiero sentirme solo. Muchas gracias, Cristo. Mi nombre es Ellie y soy adicta. Hola, Ellie. Hola, Ellie. Tengo un nuevo empleo. Mi amiga... ella es una maestra titular y tiene mi edad y me ayudó a entrar. Pero a veces es algo difícil porque creo que debería estar en su lugar.
En fin, se supone que no debería pensar cosas así, ¿verdad? Así que... Carajo, de verdad lo intento, pero les juro por Dios que lo intento. Mi nombre es Ellie y soy adicta. Gracias, Ellie. Hola, Eddie. No te vi en el grupo. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Sí, bueno... Te veré en la próxima, ¿sí? Oye, cuídate mucho. ¿Y tú necesitas algo? ¿Qué? Ahí... Dijiste que tomas pastillas. Sí. Dije que lo hacía. ¡Púdrete! Esto es mejor que tu mierda de esposa suburbana. Thank you.
Despierta, mamá. Vámonos. Mamá. Ya voy, amor. Tú, alístate para la escuela. Ma, yo ya estoy lista. ¿Qué te pasó en la cabeza? Yo... Yo tropecé yendo hacia el auto. ¿Puedo ver? Sí, bueno, no es tan malo como crees. Yo no veo nada. ¿Qué? Entonces no me lastimé como creí. Estaba oscuro. Está bien. Yo veía esto con mi mamá. Ante ustedes mismos y otros, sus errores. Que Dios borre sus defectos de carácter. Pídanle que elimine sus deficiencias, enlisten a quien lastimaron y estén dispuestos a enmendarlo. Luego enmiéndenlo. Sean responsables y admitan sus errores. Oren por conocer su voluntad y el valor para continuar. Luego abran los ojos a través de estos pasos y practíquenlos durante cada momento de su vida. Mi nombre es Eli y soy adicta. Hola. Hola, Eli. No merezco esto. Cuidado, está caliente. ¿Algo más? No, estamos bien. Gracias por acompañarme. Yo no creo que sea la mejor persona para hablar. Pues tal vez es la única persona con la que hablé de esto. No lo sé, necesito hablar con alguien cuya vida sea un poco menos desastrosa que la mía. Lo siento. No, está bien. Sí, no sé, es que de todas formas no te creerían si les contaras. Bueno, el programa funciona. Y las personas fallan. Yo solo me tengo que levantar. Y a veces tú deseas que haya una sola cosa en el mundo que no te tengas que esforzar por controlar. Y eso haría la diferencia. ¿No? Espero que encuentres ese algo. Salud por eso, entonces. ¿Estás bien? No puede ser, lo lamento. No, no pasó nada. ¿Te ensucié? No, estoy bien.
¿Cuántas tomaste? No fueron pastillas, amor. ¿Encontraste algo? Alístate para la escuela. Oye, ¿no encontraste pastillas? Tal vez significa... Las conseguirá como pueda, Amy. ¿Y qué? ¿Te diste por vencido con ella? Oye, Amy, ya no voy a tolerarlo. ¿Sabes qué me gusta de tus dibujos? ¿Qué? Hacen que me sienta como en casa. No importa dónde viva. Ah.
No te vi en el grupo y me preocupé. Sé lo que estás pasando. No, no lo entiendes. Sé exactamente lo que estás pasando. Cuando te vi en el columpio en el parque, estabas en paz. Pero agobiada. Solo quería protegerte. Me aseguré de que nadie pudiera herirte. ¿Cómo? Porque te convertí en lo que sea que soy. Se hace sencillo, pero no querrás hacerlo sola. ¿Quieres invitarme a entrar y hablamos de esto? Quiero que me dejes en paz. Ya es tarde. Está tan perdida que ni siquiera puede hablar. ¿Jamás has pensado que puede ser otra cosa y no drogas? ¿Cómo qué? Yo tomé el L y vine aquí con mi mamá. Era la maestra de historia en la escuela, así que cuando terminaba sus clases, iba a buscarme. Me traía aquí y nos sentábamos a observarla, tratando de descifrarla. Y, sabes que lo dice justo ahí, ¿no? Jamás lo leí. Es hacer trampa. Pues no sé. Un poco de ayuda no hace daño. Jamás nos dijo lo que tenía.
creyó que podría manejarlo sola sin tener que preocuparnos. Y yo sabía. Sabía que estaba pasando algo. Le habría preguntado si hubiera querido hablar. Y en su lugar, nos sentamos a hablar de esto. No sé. Debí presionarla para que me dijera qué tenía. Y para cuando lo hizo, ya era tarde. Hazte un favor y habla con ella mientras puedas. ¿Quieres que te diga lo que dice? No. Quiero adivinar hasta que me digas qué hacerte, sin importar cuántas veces tengamos que venir. Thank you.
te pasa? Escuché algo. ¿Y mamá? No lo sé. Ve a tu habitación. ¡Mamá! ¿Mamá? Mamá. ¿Qué? Estoy bien, solo necesito un momento a solas, ¿sí? Déjame ayudarte. No, estoy bien, solo déjame a solas un momento. No necesito tu ayuda. Mamá, no voy a ir a ningún lugar hasta que me digas qué sucede. ¡No puedes ayudarme! ¿Qué quiere? ¿Has visto a Lola? No ha vuelto en toda la noche. Ella siempre vuelve. No la he visto. Y en el sótano puedo ver. ¡Lola! 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 ¿Lola, dónde estás? ¡Lola! Ven aquí, bebé. Ven. Ven, cariño. ¡Lola! ¿Eleonor? ¿Qué rayos te está pasando? De todo. ¿Te sientes bien? Te dije que no está. No está viajando. Lo dice porque no quiere lidiar con la mierda.
¿Somos parte de la mierda? Ella jamás mejorará, ¿o sí? Es papá. Te lo dije. Al menos mamá nos quiere. Voy a volver. ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Que vea qué? ¡No apagues! Mamá, ¿por qué la asesinaste? Por su sangre. Me convirtieron en esto. ¿Quién? No sé quién era. Tienes que irte ya. Ese cuchillo no te servirá. Llama a la policía. Haz lo que tengas que hacer, pero hazlo ya. ¡No! ¿Asesinaste a otros? ¿Ya llamaste a la policía? Aún no. Tal vez deberías. Thank you.
¿Te puedo ayudar? Sí, soy amigo de tu madre. Del grupo de apoyo. Christopher. Oye, no es un buen momento. ¿Por qué? ¿Todo está bien? Deja que pase. Él lo hizo, Kyle. Si me dejas entrar, hablaremos de esto. Eres un... Shh. No lo digas, todo es un invento. Ahora déjame entrar. Solo puedes entrar si te invito. En realidad era por cortesía. ¡Tranquilo! ¡Suéltalo! ¿Por qué le hiciste esto? Porque ella me importa, Kyle. ¿Se puede curar? ¿Se puede? No. Es igual que otras adicciones. Es manejable. Pero esta parte pasará. ¡Largo! Kyle. ¡Vete! No, está bien. Está bien. Hola. Hola. Siéntate, Kyle. Está bien. Diez formas de matar a un vampiro, qué lindo. No. No. Sí, pero no. Quiere que me quede.
también estaba en la lista. Todo va a estar bien. Está dormida, Kyle. Está cansada. Igual que todos. La luz del día solo es un mito. Dale un poco más de tiempo. Se verá normal. Tal vez mejor que antes. ¿Recuerdas las pastillas que destruyeron a tu familia? Pues jamás las volverá a usar. No puede. Oye, vi las gárgolas en tu libro de dibujo. ¿Tú sabías que las personas ponían gárgolas en la entrada para alejar al mal? Lo que podría parecer un monstruo es lo que te mantiene a salvo. Hay muchos males en el mundo. Hablo de la verdadera maldad. Futuras referencias, Kyle. El cuchillo. No funciona. Thank you.
mamá? Hola, mi amor. ¿Qué estás haciendo aquí? Voy a llevarte a casa. ¿Papá sabe que estás aquí? ¿Amy? Llamaste a Tom. No puedo contestar tu llamada. Deja un mensaje y yo te llamaré. Amy. No abras la puerta. No importa lo que oigas, ¿sí? Amy. Entendí. Aléjate de mi hijo. Kyle, déjanos solos. Kyle, Christopher y yo tenemos que hablar. Por favor, déjanos solos. Cierra la puerta. No resultará sencillo. No. Es cierto. Pero estamos juntos.
¿Dónde está Kyle? ¡Kyle! ¿Mamá? ¿Kyle? ¿Estás bien? Megan, corre. Kyle. Mamá, espera. Mamá. No le hagas daño, te lo pido. ¡Basta! ¡Basta! Nadie debería ser así. Mamá, llamé a la policía. Rápido. ¡Kyle! ¡Corre! ¡Al sótano! ¡Rápido! Dije que vayas al sótano. ¡Ya! Por favor, no me dejes. Eres mi niña linda. ¡Kyle! Por favor, vayan al sótano. Por favor. Váyanse de una vez. Con
encontré sangre. Registraré abajo. Entendido. ¡Ve! ¡Rápido! Pero no creo que quepa. ¿Qué hago? Amy, empuja. Eso intento. Oye, aquí también hay sangre. No hay cuerpos. Carajo. Pediré ayuda por radio. Amy, corre. ¿Qué, Kyle? No quiero dejarte. Corre. Amy, corre. ¡Corre, Amy! También te amo. Mamá, tienes que soltarme. No. Mamá. Thank you.
Ya toqué fondo. Creí que lo había hecho muchas veces, pero cuando al fin lo hice, lo supe. Porque miraba hacia arriba, desde el hoyo que hice. Y apenas podía ver a mis hijos desde ahí. Eran tan pequeños. Y ahora cada día que pasa crecen más y más. Y yo espero que un día pueda reunir a mi familia de nuevo. Mi nombre es Christine y soy adicta. Gracias, Christine.